Hey guys, my name is Yvette Ampran, and we're here with Joseph Soussan. And he was the fortunate player who was chosen to go play with River Plate at Argentina. Can you please tell us how you feel right now? There is no words. I'm really excited and really happy to go over there and show what I'm able to do. So I'm an offensive midfielder. And first of all, I want to thank my dad, who was always behind me since I'm a little boy. I want to thank my mom too, my grandmother, who is watching me from up there. I want to thank my twin brother, Simon, which is my I love him. And I want to thank God too. And so I'm really happy, and I'm ready to go over there and show what I'm able to do and represent France and my family too. Thank you. Can you please tell us a little bit more about what you had to do to get here, where you are today? I came, the first day was Thursday. I practiced and the coach told me to come back. I practiced Friday, Saturday, and today, Sunday. And so today we were scrimmaging, like we had games. I think I did good. And I was ready. I really wanted to go over there. It was my goal, you know. And so I did it and I'm really happy. All right, thank you, Joseph. I want to thank the president, Nico, and Dallas City, who trusted me, because I was playing for Richland College, and the coach did they trust in me over there, so I decided to leave, because I know what I'm able to do, and I deserve to play over there, but they didn't trust me, so I decided to come here. The coach, Raim, everybody, Shui, they believed in me, and so I came to Dallas City, and here we are. I'm going to Argentina, so never give up and always believe in your dreams. Gracias por seguir con nosotros. La ilusión de representar a tu ciudad o país en un equipo profesional, pues puede ser el sueño de muchos, un sueño hecho realidad para un joven precisamente de aquí, del Metroplex, oportunidad otorgada por el Dallas City FC y el River Plate de Argentina. Nos acompañan aquí, pues Nico, presidente del Dallas City FC, Joseph, el ganador de esta visoría. Bienvenidos a los dos, felicidades, y empiezo contigo, Nico. Pues cuéntanos, totalmente una sorpresa lo que se llevaron ustedes el fin de semana pasado, ¿no? Sí, no, primero, Eric, gracias por el espacio, ¿no? Y muy contentos, la verdad, de parte nuestra del Dallas City y de River Plate con Guillermo, se fue muy contento de lo que vio aquí en el norte de Texas. Tuvimos más de 60 jugadores que se registraron y pues tuvimos la suerte de que fue un chavo de nosotros, ¿no? Entonces, pues contentos y también contento que Guillermo se fue contento, ¿no? Oye, Joseph, pues felicidades. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo te sientes de haber sido el elegido. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, muy feliz de tener esta posibilidad, de oportunidad de ir allá en River Plate. Mi sueño es de ser profesional y he trabajado mucho para estar aquí. ¿Qué te dijeron tus papás, tus amigos, después de haber sido pues elegido entre los más de 60 jóvenes? Estaban muy contentos, muy felices, porque saben la posibilidad que esté para mí de ir allá en Argentina en un buen equipo como River Plate. Oye, Nico, y esa es tan solo una de las muchas cosas que ustedes están haciendo y muchos proyectos que tienen para el próximo año, ¿no? Sí, pues fíjate que este 2015 fue muy importante para nosotros. Tuvimos la sub-20 de Chiapas acá. Tuvimos al equipo Alianza FC de primera división de El Salvador, y ahorita ya planeando el 2016 tenemos pensado en traer un equipo de la primera de México, ¿no? Para acá. Bueno, fenomenal, y regreso contigo un poco, Joseph, lo estábamos diciendo, originario de Francia, tu familia vive allá, sí. Con todo lo que ha pasado, pues, ¿cómo te sientes y ya hablaste con tus familiares? Sí, estoy muy triste, es muy doloroso. Llamé a mi papá y mi mamá. Están bien, mis amigos también, pero es muy triste, estoy muy triste. Pienso a las víctimas y sus familias y quiero agradecer todo el mundo para el apoyo a mi país. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. Muchas felicidades, represéntanos bien por allá, sí. Y vamos a estar siguiendo tu trayectoria. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y bueno, tenemos que hacer nuestra última pausa, pero al volver se llevó a cabo la octava edición de la Copa al Día. Le tengo las imágenes de este torneo que se llevó a cabo en Irving. En River
desde la tribuna te vamos a hacer conocer a Joseph Jussot, un francés de 19 años que vino a hacer una pasantía en River por 14 días. Escucha lo que nos dijo. Eso, me llamo Joseph Jussot, soy de Francia y estoy estudiando en los Estados Unidos en Dallas. Guillermo Rivarola fue en Dallas para una selección hacia 60 jugadores y ha ganado la selección y la oportunidad de venir aquí para 2 semanas para entrenar con la cuarta. Son buenos jugadores, estoy aprendiendo mucho y estoy muy contento de estar aquí. ¿Conocías a River antes de venir? Sí, sí, por supuesto. Toda la gente en Francia conoce River Plate, es muy famoso y todos mis amigos y mi familia estaban muy contentos para mí porque saben que es un muy grande club y me gustaría quedar aquí si puedo. ¿Cuál es el equipo en donde vos estabas en Francia? En Francia he jugado para Mulhouse, es un club de cuarta división. Y después estoy estudiando en los Estados Unidos. He jugado para Dallas City, primero para Richland College, una escuela, y después para Dallas City, un club de cuarta división también. Y estoy aquí en River ahora. ¿De qué posición jugás en la cancha? Juego de 8. En delante puedo jugar en el medio o a la derecha o a la izquierda también, todo. ¿Quién es tu referente? ¿Quién es tu ídolo? Ibrahimovic. Me gusta Ibrahimovic y Neymar también. No tengo el mismo físico, pero es mi ídolo y porque la mentalidad y todo es un buen jugador y es mi ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias.